Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche de miedo. Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y también la multilínea 55 5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 2193 5926, 55 2193 5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, realmente lo que quieras. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una de las estructuras más fascinantes del mundo. Ubicada en Egipto, la Esfinge es una estatua gigante que vigila la meseta de Giza, a las afueras del Cairo. Se cree que fue construida alrededor del año 2500 a.C. por el faraón Kefren. Pero el verdadero propósito y significado de la Esfinge sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Con su apariencia imponente y su rica historia, ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y viajeros durante milenios. A lo largo de los años, ha revelado secretos asombrosos, y uno de los más intrigantes es su conexión con el mundo astronómico. El verdadero propósito y origen de esta icónica estatua permanece envueltos en un velo de enigma. Hoy, la Gran Esfinge de Giza, revelaciones astronómicas y, en verdad, que son misterios milenarios. Ahí está el tema que proponemos esta noche, solo para complementar todas las historias y anécdotas que tú nos vas a platicar. Es lo principal, escuchar todas esas cosas que tienes guardadas y que justo para eso se hace este programa. Bueno, yo nada más quería... ¿Sí?
Yo nada más quería compartirles algo. ¿Y ahora? ¿Algo? Algo que se me hizo muy curioso, que de hecho lo iba a enviar casi cuando inició el programa, pero... ¿Qué pacho? Pero después marcó antes una... Una peluda maníaca que mencionaba de que justo había terminado de cursar un taller, si no mal recuerdo. Ah, sí. Donde decía que independientemente en quien sea que creas tú, pues se nos enseña, bueno, antes de que nazcamos se nos enseña lo que nosotros estamos destinados a hacer. Más sin embargo, que cuando nosotros llegamos aquí a la Tierra se nos olvida todo y hay que aprenderlo. Y que, bueno, lo que nos relataba esta amiga es que nosotros elegimos a nuestra mamá, la cual va a ser un medio para que nosotros podamos desenvolvernos y lograr eso para lo que nosotros escogimos, de acuerdo a lo que esta amiga nos estaba contando en su relato el día de ayer. Yo les comparto, es muy breve, que en una ocasión estaba yo platicando con una amiga y ella es la mayor, si no me equivoco, es la mayor como de 8 hermanos. Entre ellas, pues bueno, y entre ellas hay una hermana menor, muy menor, que me imagino que quizás, no sé, ella sea mayor que su hermana como por unos 8 años, me imagino yo. Y entonces, pues obviamente, esta amiga vio a su hermana cuando era bebé y me platicaba que cuando había tenido, bueno, cuando cumplió un año y medio, dos, cuando apenas empiezan a hablar así de que están, quizás antes de entrar al kinder o así, no, bueno, me platicó a mí y otros amigos que su hermanita le decía a su mamá de ellas dos, que algo que como que les causaba mucha variedad, porque decían, no puede ser posible que una niñita de dos, a escasos 2 años de edad, le dijera esto, que supuestamente, bueno, pues no sé, cuando la estaba bañando, que se la estaba cambiando, que le decía, oye mami, ¿qué crees? Dice, yo te escogí a ti. Que obviamente pues su mamá como que sí se sacaba de onda cuando... Sí. De onda cuando le empezaba a decir esto su hijita menor. De repente decían, pues, ¿cómo? ¿Por qué dice eso, no? La pequeñita. Su hijita menor. Y que le decía, sí, mamá. Y entonces que la señora, su mamá, de... La señora, su mamá de esta amiga, que le seguía la corriente, dice, ah, sí, ¿cómo me escogiste? Y que su hermanita le decía, bueno, porque de hecho esta amiga nos dice que ella también escuchaba cuando se lo decía a su mamá, que le decía, sí, mamá, dice, yo estaba allá arriba en el cielo, donde estaban las nubes, dice, bueno, que su hermanita le decía, yo te veía desde donde estaban las nubes, y yo te vi y te escogí a ti para que tú fueras mi mamá. Entonces, cuando me dijo eso, yo la verdad, al principio lo pensé que era algo increíble. Más sin embargo, ella también nos decía, es que a veces no nos lo creíamos, dice, porque nos contaba así como una pequeña historia de que ella estaba en el cielo, de que estaba entre las nubes y que desde arriba nos veía y que había escogido a su mamá para que fuera su mamá de ella. Y pues que, pues obviamente, pues en la inocencia de esa pequeñita, ¿no? Su mamá le decía, ah, no, pues gracias por escogerme, que no sé qué. Y bueno, que conforme fueron pasando los años, pues obviamente esta vivencia se le olvidó a la pequeñita. Pero obviamente, pues es algo que toda la familia guarda, ¿no? De que, pues ahora sí que la hermana menor contaba esta situación que, pues, muy poco probable o nulo que lo haya visto en una película y que lo entendiera así o que alguien se lo dijera. O sea, no tenía sentido de que lo hubiera escuchado de alguien más porque era una pequeña de, pues les vuelvo a repetir, escasos 2 o 3 años que, pues a menos que no lo haya, que lo hubieran vivido, pues es como podrían contarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era mi pequeña aportación de relacionada al tema de ayer, que realmente sí se me hace muy interesante, de que probablemente nosotros, pues ya existimos antes de pisar esta tierra. Y se me hace aún más increíble que tengamos esa... posibilidad de escoger quién queramos que sea nuestra mamá, específicamente, independientemente de nuestro papá.
lo que me hace pensar también, ¿no? Que, bueno, si nosotros tenemos esa opción, bueno, donde sea que estemos, cuando en esta teoría, ¿no? De que si escogemos a nuestra mamá, que nos va a guiar para que nosotros alcancemos eso para lo que nosotros escogimos desde algún punto de este plano, me hace pensar, ¿no? ¿Qué sucede cuando nuestras mamás, bueno, o la mamá de quien sea, ¿no? Los abandona, o los da en adopción, o a lo mejor no estaba lista para ser mamá y pues, o incluso hasta, bueno, ahora que lo analizo, esa podría ser una opción de lo que tú puedes llegar a ser, ¿no? Quizás tuviste una mamá que sin querer te descuidó, pero quizás por ese descuido, pues, tú aprendiste a ser una mejor persona. Bueno, ahora que lo pienso. Bueno, y les dejo esa pregunta para que la filosofe en un ratito. Muchas gracias, Gina y Nacho. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Y sí, muchos han comentado esta teoría que nosotros escogemos a la familia a la que deseamos llegar. Y en ocasiones, ese mismo día que tú dices que estábamos hablando de este tema, lo comentamos. Hay algunas personas que dicen, es que yo no pude haber elegido esta familia con la que no me llevo bien, con la que siento que pues yo soy aparte o que hay dificultades. Sin embargo, a lo mejor esto es parte del proceso de aprendizaje que tú tienes que vivir. Sí, indudablemente, Gina, todos tenemos que vivir nuestra propia vida. Valga la redundancia, es que iba a utilizar el término de nuestro destino, vivir nuestro destino, es decir, poco a poco se va construyendo y al final ya nos daremos cuenta si el camino que recorrimos estuvo bien caminado o totalmente equivocado. Habrá la oportunidad de tomar en cuenta lo que ya pasó para no repetirlo, dicen, en otra vida. ¿Tú qué piensas al respecto? Me encanta que nuestra amiga nos haya comentado este episodio que tuvimos en estos días y que desde luego nos trae pues muchos recuerdos y muchos pensamientos. El Miedofón. Vámonos a una pausa y regresamos. 55-21-93-59-26. El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Continuamos y mira, aquí Jonathan nos está dando un aviso importante. Jonathan Tapia, para todos los amigos que se encuentren por esta zona, dice, buenas noches. Ahorita mismo, si miran el cielo, hay una luz caminando que no parpadea. Me encuentro por Ejército Nacional y la luz se ve por el rumbo oriente, aquí en la Ciudad de México. Saludos a todos los policías preventivos de la Ciudad de México. Bendiciones. Jonathan, bueno, nos da este aviso. Si tú te encuentras por esa zona, que sería como la alcaldía Miguel Hidalgo, pues sal y observa el cielo y dinos si tú también ves esta luz que le ha impresionado a Jonathan. Dice que no parpadea, pero ahí está presente. Bueno, chéquenla y nos avisan. Claro, pues sí. A ver, mis amigos que son observadores, saquen sus cámaras, pero de volada, los que tengan la oportunidad de hacerlo ahí en esa zona, ¿eh? Ahí les encargamos y nos platican qué onda, o si pueden tomar video y nos lo pueden compartir. Sí, es importante que cada noche que estamos reunidos, si alguno de ustedes detecta algo extraño, pues que lo reporte, así como Jonathan, para checarlo y a ver si hay más testimonios de lo que están viendo, ¿no? Desde luego. Bueno, para eso estamos. Saludamos a Carlos Mora. Buenas noches y saludos cordiales desde Monterrey, México. Gracias, amigo. Venga. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Aquí voy a... Aprovecho este...
inicio por medio del audio para contar ahí otro relato que tengo para ustedes. En una ocasión iba yo trabajando en el autobús, soy conductor, y me quedaban dos pasajeros y me quedaban dos destinos para llegar. Iba a llegar a un pueblito, se bajaban dos pasajeros y de ahí ya me iba yo solo al otro pueblo, que es hasta donde yo llegaba. Entonces, las pasajeras eran una señora y su hija, iban sentadas adelante. Ya no traía yo más pasajeros, era la noche, como las 9 de la noche. Y la señora de repente se puso a hacer oración. Y dije, bueno, pues, muy respetable, ¿no? Sí. Y yo la veía nerviosa y me dijo, dice, chofer, le digo, dígame, órdenes, puede, por favor, por lo que más quiera, no vaya a voltear a su lado izquierdo, hacia su ventana. Uh-huh. No, por favor, no vaya a voltear, oiga, sigue usted viendo para el frente. Y en eso yo sentí una energía negativa muy fuerte, se sentía algo así feo. Pues me entró como que el susto o el miedito, ¿no? Y pues no volteé, pero yo sentí que llevaba algo por un lado. Total que pues entramos al poblado, se bajó la señora y me dijo, dice, qué gracias, bueno que no volteó, dice, porque dice, llevaba un caballo por un lado, dice, pero como lo llevaba, no es normal que un caballo vaya flotando en el aire. Entonces me dio mucho miedo y por eso empecé a hacer oración, para evitar que nos fuera a pasar algo, por eso dije que no volteara. Qué bueno que me hizo caso. Digo, no, pues digo, gracias a usted que me dijo. Entonces se bajaron ellas y yo procedí al siguiente poblado. Zona de curvas, me empecé a sentir otra vez como esa energía negativa y agarré y dije, bueno, pues me dio pendiente y prendí todas las luces del autobús de adentro para no ir a oscuras. Cuando yo prendí las luces de mi lado derecho en la puerta del autobús, estaba una persona parada viéndome y yo con el autobús en movimiento, era imposible que alguien estuviera parado por afuera y yo con el camión en movimiento. Y cuando yo reaccioné, lo vi, y cuando volteé para el frente, yo ya iba para salirme en una curva, o sea, ya me iba a salir de la carretera. Accidentar y alcancé a reaccionar y di el volantazo y me volví a acomodar en los carriles y volteé y ya no lo vi. Y fue una experiencia muy, muy cañona, la verdad. Sí me acuerdo y pues sí, se me vuelven a erizar los pelos con esta, acordarme de esta anécdota, ¿no?, que me pasó. Y se los cuento porque pues no es muy común que la gente te crea cuando te pasa algo. Siempre piensan que uno está inventando las cosas. Entonces yo aprovecho este espacio y les doy las gracias por este espacio en la mano peluda. Al contrario, amigo. Para platicar lo que yo en carne propia he vivido y he experimentado, y que las cosas paranormales sí pasan y sí existen. Bueno, Nacho, Gina, ahí espero que les haya gustado mi relato. Mi nombre es Fernando. Ok, Fernando, muchas gracias. Y ahí envío un saludo a todos por ahí. Hasta luego. Claro que creemos este tipo de situaciones, pues por eso, más de 28 años que estamos aquí en esta emisión en la que
de todo tipo de relatos se han escuchado que no tienen explicación lógica, y sí, cuando recuerdas este tipo de experiencias se te eriza la piel. Hablando del tema de hoy, la gran esfinge, que se cree que fue construida alrededor del año 2500 a.C., es una colosal estatua esculpida en una sola pieza de piedra caliza que pesa más de 200 toneladas. Su longitud de aproximadamente 73 metros y su altura de 20 la convierten en una de las estatuas más grandes del mundo. Pero lo que la hace aún más fascinante es la falta de detalles en su rostro y la nariz desaparecida. El rostro de esta esfinge ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos creen que representa al faraón Kefren, mientras que otros argumentan que podría ser la imagen de su padre Keops. La nariz ausente es otro misterio. Algunas teorías sugieren que fue eliminada por el ejército de Napoleón en el siglo XVII, mientras que otros sostienen que fue destruida en un levantamiento religioso o erosionada por el tiempo. Ahí, en esta esfinge, hay una cámara secreta, pero ¿qué contiene? Bueno, durante el programa vamos a estar hablando más de este tema que hoy proponemos. Además de escuchar tus relatos, también si tienes algo que compartir de la esfinge de Giza, te estamos esperando. Así es, vaya que sí, son grandes misterios. Y hay personas, ¿sí?, que les fascina esto que tiene que ver con las pirámides. Y es momento para que aquí nos compartan toda la información que posean o que hayan leído en algún libro. Por supuesto, aquí nos gustaría platicar al respecto. Eve León, buenas noches. Gina y Nacho aquí en familia, escuchando los relatos. Saludos a la familia León Domínguez en Purísima del Rincón, Guanajuato. Cómo no, con mucho gusto para ustedes. Gracias por acompañarnos. También saludo a Guillermo Molina, que nos escucha. Y a Gabriela Fernández, un gusto de escucharlos en vivo y a todo color. Espantosa noche, peludos. Bien, tus amiga, muchas gracias. Y también, pues ya de una vez, ¿no? Ricardo Ávila dice, buenas noches, Gina y Nacho. Les mandé un texto para contarles mi relato hoy. Órale, ahorita lo checamos, mi amigo. Si gustas darnos la terminación de tu celular y lo encontramos con mayor facilidad. Sí, eso sería mucho mejor. Muy buenas noches, Gina, Nachito, ¿cómo están? Saludos desde Guadalajara. Bien, saludos. Una pregunta. ¿Por qué los grandes dioses, antes no había matemáticas ni nada, cómo los grandes romanos egipcios sabían a ciencia cierta las medidas y todo? Y ¿por qué los minerales, las joyas, los tesoros que están ante la diosa Tutankamón, todo aquel que quiera tocarlo nunca puede salir ya después? Pues ya que medio camino, ahí quedan en el camino. Que estén bien y buenas noches. Y bendiciones. Bendiciones. Bueno, sabemos a través de la historia que hace mucho tiempo, pues la manera en la que hacían mediciones era utilizando partes de su cuerpo para determinar algunas medidas, ¿no? Con sus pasos medían la extensión, por ejemplo, de los campos, o utilizaban sus pies para medir extensiones menores, ¿no? Por ejemplo, la piel de un oso, y para extensiones mayores utilizaban los pasos. Así es, y también todo esto que tiene que ver con las creencias de la antigüedad, pues nos tiene a todos pues en un gran misterio. Precisamente de ahí que se hayan emitido diferentes teorías sobre las maldiciones, por ejemplo esta de Tutankamón, que se comenta que quien haya profanado la tumba morirá. Entonces se ha dicho que ha habido un gran misterio cuando descubrieron estos pasadizos internos en las pirámides, y de hecho quienes entraron al principio aparentemente tuvieron que pagar las consecuencias, ya que algo en el ambiente, no se sabe si una espora, no se sabe si tal vez algunos gases fueron los que propiciaron su muerte, porque se convirtieron en algo letal. Son muchas cosas que, como comenta Gina, en un momentito lo vamos a platicar. Aquí está el texto
de David Cepeda, que nos lo envió a través del Miedofón desde Toluca. Y dice, les quiero contar una historia, pero por texto. Ok, no lo haré yo, ya que tengo una bebé que duerme y se despierta con cualquier suspiro. La historia que les voy a relatar, no estoy seguro si pasó o solo fue producto de mi imaginación infantil, ya que yo tendría 8 años aproximadamente. Hoy en día, no sé diferenciar la realidad o una infantil fantasía. Sin embargo, en su momento fue real. Verán, yo creo que tenía el poder de hacer viajes astrales a voluntad, con una facilidad ridícula. En una ocasión, el carro de mi papá se descompuso, dejándonos varados a la mitad de la nada. Y ya teniendo un rato varados y sin saber qué hacer, mi papá estaba en la resignación y desesperación total. Yo no sé por qué pensé que si me concentraba yo podía ayudar. Medité un poco y mi cuerpo astral salió de su envoltorio físico y se metió al motor. Reparé el carro. No sé qué hice, pero lo supe. El carro ya podía arrancar. Le dije a mi papá que pusiera marcha, pero no me hacía caso, hasta que por insistencia mía lo puso a andar y prendió sin ningún problema y a la primera vez. En otra ocasión, mi papá cortaba el pasto y yo lo ayudaba recogiendo con el rastrillo. Y de la nada, estando yo de pie, mi cuerpo astral salió a una velocidad también ridícula. Se fue al cielo. Fue tan real. Pude ver cómo me alejaba de la tierra, las nubes, el espacio, las estrellas e incluso otros cuerpos celestes. Fue maravilloso y sumamente rápido. Estuve inmóvil quizá un minuto y mi papá me vio de pie sin hacer nada. Y al no responder, me fue a mover. En ese momento mi alma regresó aún más rápido a mi cuerpo y el recorrido que hizo en un minuto a super velocidad lo recorrió en 3 segundos. Al llegar a mi cuerpo físico fue tan fuerte el impacto que me caí. Mi papá pensó que estaba jugando y me regañó y me dijo que me apurara. Ahorita vamos a continuar con este relato. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad y el tiempo. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Bueno, pues aquí estamos leyendo un relato que nos envió David acerca de lo que vivió desde pequeñito. Y bueno, ya escuchamos dos sucesos que le ocurrieron. Y como estos relatos pasaron muchos otros iguales, pero para llegar a la parte que más les interesará, la saltaré por ahora. También tenía un tipo de delirio de persecución. Sentía que un ente maligno me perseguía. Sin embargo, era incapaz de encontrarme. Si estaba en mi casa, este me buscaba en la escuela o en cualquier lado en el que hubiese estado. Este ente seguía mi rastro energético que yo dejaba, pero nunca podía encontrarme, porque alguien me cuidaba. Yo no sé por qué sabía que este ente maligno era real, así como había alguien que le impedía encontrarme. No sé cómo, pero lo sabía, podía sentirlo. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, me dije a mí mismo que estaba cansado de ser perseguido por este mal, así que lo enfrentaría. Lo llamé, le dije, ven y arreglemos las cosas. Y un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi que de la pared una sombra negra comenzaba a atravesarla. Una sombra con forma humanoide y una túnica negra, casi como una sotana de monje, con capucha que impedía que pudiera ver su rostro. Manos largas, huesudas, completamente negras. Cuando lo vi, el valor que había reunido cuando lo llamé se esfumó. Solo pude ver cómo me miró y abrió su boca. Aspiró fuertemente, sentí que me rodaba toda el alma el cuerpo. No pude defenderme, solo me quedé paralizado del miedo. Este cerró la boca y se fue rápidamente. Yo me quedé en shock, con la sensación de haber sido robado. Desesperación y una sensación de impotencia y vacío fue lo que me dejó. No sé si fue real, pero desde esa noche jamás pude volver a hacer un viaje astral. Perdí la sensibilidad que alguna vez tuve. Gina y Nacho, aquí termino mi historia y les dejo dos preguntas. ¿Ustedes creen que fue real
o imaginación de un niño? Y si fue real, ¿qué hago para recuperar lo perdido? Bueno, pues mi amigo, vaya pregunta la que nos haces. Más bien tú eres quien tendría que responder de acuerdo a lo que ocurrió después, es decir, con tu vida. ¿Cómo es que se perdió? ¿Jamás has tenido nuevamente esa sensación? Ahora, si fue real o no, el hecho es de que tú sentiste que reparaste el auto, por ejemplo, y no sabías cómo, pero cierta inteligencia que había dentro de ti supo qué hacer en ese momento. Eso está interesante, ¿eh? Eso está interesante. Me hubiera encantado que platicáramos así a viva voz. Ojalá se pueda en otro momento, mi querido amigo. Y te lo agradecemos, Ricardo, por este texto que nos acabas de enviar. Y esta posibilidad de hacer viajes astrales a petición del mismo se paró una vez que esta entidad negativa estuvo en su vida. Bien, también pudo ser, ¿eh? Por otra parte, Olimpia dice, buenas noches para todos los amigos que ahorita están escuchando el programa. Hoy doy gracias a Dios por un año más de vida y aunque estoy un poco enfermita, estoy feliz de estar aquí con ustedes y nosotros estamos mucho más felices que en un día tan especial como es tu cumpleaños, estés aquí reunida escuchando relatos y con toda la familia que estamos formando. Así es, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para ti. Lo compartes y mira, ya también se ha convertido en algo especial para nosotros. Un mira, fuerte abrazo, ¿eh? Diego nos dice, oigan, ayer estaba escuchando que hablaban de Robert, el muñeco, inspiración de la película Chucky, el muñeco diabólico. Aquí les dejo un pequeño dato cinéfilo. A ver, ¿de qué es? Nos dice, de hecho, el día de hoy el muñeco se encuentra en el Museo Key West y un dato es que mucha gente le deja cartas al muñeco, algunos le piden ayuda, otros simplemente le ruegan para evitar su maldición. ¡Oh! Buen dato, Diego. Gracias por participar. Claro, bueno, pues ahí está, ¿eh? Este muñeco Robert, que realmente, pues, feo no está. No parece ser un muñeco diabólico, pero precisamente ahí está lo siniestro, ¿no? Y lo que nos llega a pasar a todos cotidianamente, que las cosas que parecen más inocentes resultan ser las más contaminadas. ¿Recuerdan ustedes esos relatos donde nos platican que se les apareció un niñito? ¡Ay, es un niñito! ¡Mira qué tierno! Parece un niñito, pero en realidad, ¿quién sabe qué sea? ¿Tal vez un demonio? Así, lo mismo puede ocurrir. Sí, esto es parte de el engaño de estos seres negativos, ¿eh? Desde luego que sí, y por eso queremos compartir con todos ustedes estas anécdotas, todas las historias que deseen, pues, platicar, inclusive les puede servir como de catarsis, ¿no? Yo entiendo que hay muchas personas que por muchos años han guardado todas esas historias y gracias a un programa como este se han dado la oportunidad de exteriorizar todo lo que tenían ahí guardado. Vámonos ahora a ver nuestro relato. Claro que sí. Mientras, dice mi querida Lucita Arellano, pues a veces así pasa, que en sueños hablamos hasta otro idioma que no sabemos al 100. Es cierto, mi querida amiga. Parece que estuviésemos hablando en una lengua rara, ¿no? Aquí me quedé pensando con lo de David. El hecho de preguntar a sus familiares si ocurrió esto, por ejemplo, que le decía a su papá, yo te dije que le prendieras el carro y sí encendió. O sea, pequeños datos que sí los puede corroborar platicando con los que en aquel tiempo eran adultos, ¿no? Claro, pues vamos a ver qué sigue, qué ha pasado. Después de todo lo que nos acaba de comentar nuestro amigo, y esperemos que pronto haya una comunicación y nos podamos, pues, ya interrogar mutuamente, ¿no? Dice por aquí, saludos a 12 Rayos, gracias por estar con nosotros, a Revolver Cargado, que también
nos acompaña esta noche. Bienvenidos. Hoy, hablando de esta esfinge de Giza, uno de los enigmas, podríamos decir hasta más emocionantes relacionados con esta esfinge, es la cámara secreta que se encuentra debajo de ella. La descubrieron a principios del siglo XX. Esta cámara nunca ha sido completamente explorada. Las teorías sobre su contenido van desde tesoros ocultos hasta importantes artefactos. E incluso se ha planteado la posibilidad de que sea el lugar de entierro de un faraón. Pero si se hubieran encontrado este tesoro oculto, no lo dieron a conocer, ¿qué tendrá? O este artefacto que dicen, no, es que es un importante artefacto. Bueno, esto nos deja más intrigados aún. Claro que sí. Yo recuerdo unos videos que vi de JJ Benítez, impresionantes, de esos recorridos que hizo en el interior de las pirámides, y que también revela mucha información, desde luego que sí. No cabe duda que tuvo que existir algo maravilloso, fuera de lo normal, para construir esas grandes pirámides, y la precisión y exactitud, sabiendo que, pues, en la época en que supuestamente fueron construidas, no existía ni la forma, bueno, un método sencillo de cortar las rocas, y tampoco de cargarlas hasta esas alturas, vamos, algo fuera de lo común tuvo que haber ocurrido en aquel momento. Claro, también saludos al Nene Martínez, que es la primera vez que nos escucha desde Dallas, Texas. Qué bueno que estás aquí. Y también, mira, Lupita Ferreira, al escuchar este relato de los viajes astrales, nos dice: hola chicos, pasa algo muy especial con esos viajes astrales. Pues un primo hacía muy seguido estos viajes, porque veía ciertos seres. Resulta que lo trajo a la realidad. Él decía que lo perseguía a tal grado que terminó lamentablemente en un suicidio, porque no aguantó el hecho de estos seres que ya lo estaban atormentando, y él se sentía, me imagino, perseguido. ¡Ay, qué terrible, Lupita! ¿Y en qué terminó? Así es. Bueno, pues, amigos, estamos esperando que poco a poco se vayan dando las cosas y comiencen los relatos que de verdad en ocasiones son tan impactantes que no te dejan dormir, ¿eh? Claudia Fernández, hola Nachito, hola Gina, gracias mi querida Clau, gracias por estar aquí. También quiero saludar a Edgar Vadillo y a Raciel 117. Dice, de hecho, las tres pirámides están alineadas al cinturón de Orión. Y ahora nos vamos hasta Texas, donde ya está listo Mario, originario de Michoacán, ahorita en Texas. Entonces saludamos también a Michoacán, que están aquí presentes los amigos. Claro que sí. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. ¿Qué tal aquí? Buenas noches. Nacho, Gina. Saludos. Así es, amigo. Bienvenido a tu programa. ¿Qué nos quieres platicar? Ok, muchas gracias. Mira, pues trataré de ser breve, y eso es primera vez que pues busco por ahí lo de su teléfono. Disculpe pues que esté hablando tanto. Esto ya nomás es una como un ¿cómo se puede? Como un, ¿cómo les puedo explicar? Una catarsis. Sí. Algo pues como para que desahogarte. Algo así. Okay. Ya lo he escuchado desde buen tiempo y muy bien. Y pues condolencias para la familia de Ramón Sáenz y Juan Ramón Sáenz pueda. Claro, mi amigo. En paz descanse donde quiera que esté el señor. Uh-huh. Y el otro, Rubén. Sí, Rubén García Castillo. También. Sí, claro, Rubén, que sí, mi amigo, también. Bueno. Que en paz descanse. Oye, mi querido Mario, dame un segundito, brother. Ahora nos llegó la pausa. No te vayas, por favor. Aguántame tantito. Claro que sí. El Miedofón, 55-2193-5926. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad y el tiempo. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
continuamos y siempre nos da muchísimo gusto que amigos que no se habían animado a contar sus experiencias digan, hoy es mi primer relato. Vamos contigo, Mario. Así es, ¿estás ahí, amigo? Sí, aquí estamos, por aquí. Perfecto, aquí andamos. Mi querido Mario, pues, a ver, pues a darle. Trataré de ser breve, ¿verdad? Pero son pedazos de historias que han sucedido, y una que me sucedió, dos que me sucedieron, que las tengo muy presentes y quiero pues a ponerte después al tanto, y yo mis respetos para todas las personas del mundo que escuchan el programa, quien cree y que no cree, pues cada quien es fácil, pues, y digno de libre de tomar sus decisiones, pero como han escuchado mucho yo que dicen sus relatos con todo respeto, sí, lo cuentan y por eso lo dicen. ¿Cómo va a inventar uno tantas cosas? ¿De dónde va a sacar uno tantas cosas tan increíbles que pasan, que así sobrenatural, es, que no tiene explicación? Es correcto. Así mero es. Adelante, mi amigo. Ok, vamos a empezar así con un poquito. Yo trabajaba en aquellos tiempos, se puede decir hace como unos 12 o 13 años, en una carnicería. Es una hacienda, ¿verdad? Y resulta pues que se hizo una fiesta ahí de una quinceañera. Eso es un breve, pero, o sea, no hay explicación allí. Y resulta pues que pues toda la gente andaba muy campante, muy cambiada y elegante, pues, ¿verdad? Sí. No tiene como de 12 años o algo así, ¿no? Unos 15 años de la muchacha, Angelina. Y ahí está pues la gente conviviendo, comiendo y todo. Y pues esa hacienda tiene bastantes cuartos y tiene sus dos baños. Y pues la gente para un lado ganaba para el baño y ganaban para otro lado y salían y todo. Y luego resulta que ya se va llenando la línea de gente y dicen, oye, ¿por qué se esperan tanto? ¿Por qué no avanzan? ¿O qué está pasando? No, es que lo que pasa es que entró una señora y no ha salido. Estamos esperando y nada que sale. Uh-huh. Y no, pues que ya tiene buen tiempo y nada. Y pues ahí van, ahí la gente de allí y todo eso. Y pues abrieron la puerta y pues nada de señora. Y pues todos miraron que la gente, o sea, que entró y no saben qué fue lo que pasó. Ajá. Oye, todos vieron a una mujer que entró. Sí. Pero sí, al tardarse tanto, dicen, bueno, ¿qué pasó? A lo mejor le ocurrió algo, ¿verdad? Pues quién sabe. Sí, sí, sí. Y van a ver y no había nadie. No, porque eran también gente de acá, del lado de Toluca, porque esa familia, tiene familia en Toluca y de dinero y elegantes, y así se visten pues ellos y todo, y pues gente desconocida que no conocía, uno dijo, no, a lo mejor son de por ahí, gente que invitaron a lo mejor la familia esta, y a lo mejor es una señora de por allí, y no encontraron nada. Caray. O sea, sí, que no era bien físico. Y yo ahí trabajé como unos 10 años en esa carnicería. Ajá. Oye, sí, pues qué experiencia, mi amigo. Se te quedó súper grabada, ¿no? Sí, sí. No, y como te digo, tengo otros poquitos. Son poquitos, pero yo quisiera contárselos. No me tardo mucho. Dale, mi amigo, de una vez. Okay, mira, Nacho. Sí. En aquellos años, no me acuerdo cuántos años sería. Yo creo que tendría unos 17 años. Yo ya tengo 38 años. Ajá. Uh-huh. Yo soy de Quiringuichero, Michoacán, es un pueblo cerca de Zamora, Michoacán. Yo lo he escuchado de repente que a veces una que otra por ahí se anima a hablar, pero a lo que voy yo, íbamos seis personas, éramos seis, iban tres adelante y iban otros tres atrás, y yo iba adelante, íbamos caminando hacia el Rincón Grande. Eso es un pueblo. Íbamos a ver a la novia, íbamos a ver a la muchacha, pues, ¿verdad? Y ahí voy yo adelante, y oscuro, entre la maleza, oscuro, brincábamos un arroyo, y luego pues ahí entre los matorrales y todo ahí, un camino pues en brecha pues de tierra y piedra y todo eso. Sí. Ahí vamos caminando, pues eran como las 8 o 9 de la noche, algo así, vamos a platicar. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y ahí vamos adelante. Y en eso, fíjate que eso es lo que nunca se me ha olvidado en la vida. ¿Qué pasó? De repente, fíjate bien, yo la verdad, Dios es testigo de eso, que mis ojos me lo regaló, que me los dio mi vista, fue lo que yo miré. Ajá. Se iba alzando del suelo. ¿Sí? Se iba alzando una bola de lumbre.
pero muy pequeña, lo que tú te puedes imaginar, chiquita, chiquita, y íbamos caminando, pero yo le iba mirando, o sea, los tres de enfrente, y yo me olvidé de los tres que iban más atrás, pero yo le dije a los que ellos, mira, ya miraron, a nosotros, con todo el respeto de la palabra, nosotros usamos la palabra de güey. Ajá. O sea, nosotros así lo usamos, con todo respeto, y pido una disculpa a todo su auditorio y todo ahí, ¿ok? Ok, amigo. Más con todo respeto, nomás que nosotros tenemos la forma de hablar así. Ajá. El güey, el vale y así, ¿no? Ok. Ok. Y ahí vamos, y entre más los íbamos acercando, yo soy el que la mire más pronto, más primero, uh-huh. Porque luego les dije, y entre más los íbamos acercando, más se iba alzando y más grande se iba haciendo. Bueno, para no ser tan difícil, ajá. Era del color como la lumbre entre morada y entre la, así fue amarillenta, anaranjada, ¿no? Sí, anaranjadita, ándale, y ya después cuando íbamos acercando ya bien cercas así. O sea, de un tamaño como de una pelota de fútbol, más o menos. Uh-huh. Grande y la altura como hasta la cintura llegó la bola esa. O sea, no estaba en el piso, tampoco estaba... Estaba en el piso. Ajá. Pero entre más nos íbamos acercando, más iba alzándose para arriba y se iba haciendo más grande. Uh-huh. Sí estaba en el piso. Ok. Sí estaba... como si se pusiera alerta, ¿no? Por si ustedes se aproximaran mucho, pues se elevaba y se va, ¿no? O algo así. No, Nacho, espérate. Y los voy a dejar a ustedes así impactados y los voy a dejar a cada uno de ustedes que los escucha, porque yo todos los días los escucho a ustedes sus relatos. Ahora sí, desde aquellos años, desde que yo estaba en Chicago. Yo estaba en Chicago antes, ahorita estoy aquí en Fort Worth, Texas. Okay. Con mis primos. Con uno de ellos es con el que escuchaba la mano peluda allá en Chicago, ahí en unos departamentos. Bien. En roles meros. Eso es. Ok, mira, y los fuimos acercando y otra vez iba para abajo la bola y más chiquita y chiquita y chiquita, muy pequeñita, cayó al suelo. Y ese primo es como muy curioso. Como que no le da miedo, como que agarra las cosas sin pensar, o yo no sé, ¿verdad? Ajá. El chiste que me decían a mí, ahí me decían, hey, aviéntale la camisa. Dije, no, luego se me quema. Así yo lo pensé. Uh-huh. Y ellos a lo mejor... ¿A qué distancia estabas ya de esta bola de fuego? No, a un paso. Ya la tenían ahí enfrentito. Sí, enfrente, a un paso. ¿Y era del tamaño que, como de una bola de béisbol? No, de balón, como de fútbol, más de o fútbol, menos. De fútbol, ok. Sí, no, grande, grandecilla. Bueno, no es tan grande, porque pues grande podría ser, no sé, una de estas pelotas de playa, ¿no? Más... Oh, ok. Bueno, pero sí, ok, pero, y luego mi amigo... Pero bueno, y se cayó y me dijeron, como te repito, aviéntale la camisa. Dije, no, se me quema, yo esa camisa la quería mucho. Y dije, no, luego se me quema. Ajá. Eso fue lo... Yo a las personas que se lo he contado, igualito se los ha contado. Dije yo, no, luego se me quema. Sí. Y yo la quería mucho esa camisa. Sí. Y yo cargaba en aquellos tiempos, cargaba... Y bueno, ahorita también lo sigo cargando, pero... Rosario ahora de... Como de cero inoxidable ahora lo que uso yo con cadena. Ajá. Y yo usaba en aquellos años, pero de madera. Sí. Rosario, siempre ha usado me han gustado mucho los rosarios. Y no, hombre, avienta el rosario, pues. Dije, no, luego se me pierde. Pues, o sea, qué ignorancia de uno, con todo respeto. Ajá. Pues pueden hasta poner la mano y luego lo haya uno ahí, hombre, cómo se va a perder. Pero, o sea, fíjate cómo uno luego piensa de esa manera. Ajá. Y hiciste que no se lo aventé y que se acerca pues mi primo. Y fíjate lo que hizo mi primo, le dio con el pie al fuego, pues a la bolita. ¿La pateó? Lo que estaba, sí. Como que la raspó, la estaba tallando, como cuando estás tallando algo, limpiando, ¿no? Uh-huh. Fuerte, le dio con el zapato y eso no se borraba, no se apagaba. Uh-huh. Y tampoco le quemaba, me imagino. No, porque estaba bien chiquita. Nacho, se cayó hasta el suelo, Nacho Gina.
al suelo cayó y se hizo bien chiquita, a lo mejor más chiquito que lo de una flama de cerillo o algo así, la chiquita en el suelo, no dejaba de brillar. A ver, amigo. Pues no quedamos que ya estaba como una bola de un balón de fútbol. Sí, sí. Cuando íbamos acercándonos, ella iba alzándose más. Ajá. Y entre más los acercábamos, más grande se hacía. Sí. Pero eso fue como el tamaño de fútbol que quedó. Okay. Cuando ya íbamos acercándonos, que ya llegamos, se fue bajando. Cuando sí. Ya teníamos sí poquitito a distancia, uh-huh. Se fue bajando al pasitos y se iba haciendo más chiquita. Uh-huh. Y solita ella cayó al suelo. A ver, dime sí, una sí, cosa, sí. Mi amigo. Entonces, ajá. Fue como si esta bola se fuera consumiendo, es decir, que conforme sí, se iba sí, consumiendo, sí. Se iba reduciendo de tamaño. Sí, 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 ándale así. Y más chiquita, y pues ajá. Claro que ya estaba medio oscurito, eran las 8 o 7, como te repito, íbamos ajá. A platicar, y pues por ahí no hay lámparas, no hay luces ni nada de eso. Ajá. Ahí tenía que cruzar un monte, pero ya era un camino. Ahí sí pasaban las camionetas, pero abrieron pues ahí entre el monte, ¿sí me entiendes? Algo así. Sí. Entre las milpas o algo así, para que me entiendas, algo así más o menos. Pues yo soy de rancho, del pueblo. Sí. Ok, sí. Y entonces lo que hizo tu primo fue como tratar de apagarla, ¿no? Yo creo que sí, yo no sé por qué, qué pensaré en ese momento, como cuando dicen. Y eso, oye, ¿por qué no sientes esto? Oye, ¿por qué? O sea, no pienso en el momento, ¿sí uh-huh. Me entiendes? Sí. Y yo hubiera querido aventarle en la camisa, claro, pues qué tal si hubiera aventado el dinero, como dicen, porque yo he escuchado que dicen que ese es el dinero. Ok. Vamos, ahorita regresando de la pausa, platicamos al respecto. No te vayas, uh-huh. Por favor, aguántame tantito. Bueno, claro que sí. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26. Mujeres, mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, el equivocado. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Continuamos platicando con Mario. Así es, ¿estás ahí en la línea, mi amigo? Sí, aquí estamos, esperándolos. Así como tenemos paciencia, ustedes también tienen paciencia para todos nosotros, todo su público. Claro, mi amigo, con mucho gusto. Así, pero, lo hacemos con gusto. Bueno, mira, a ver, entonces nos quedamos que, pues, en un momento dado sí pasó por tu mente de que se trataba de un dinero, ¿no? Que yo ahí había que sí, dinero sí, enterrado, sí. Un tesoro o algo. Sí, porque ya había escuchado uh-huh. Antes eso, ya uh-huh. Había escuchado antes que decían que eso era el lumbre cuando salía, que según eso era el dinero, algo okay. Así. Yo escuchaba pues historias, por ahí la gente pues contaba. Sí, pero fíjate, mi querido amigo, que en este caso yo más bien me inclinaría por otra razón, que bien pudiera ser una bruja. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo sabes? Sí, lo que pasa es que las brujas se supone o se dice, ¿tú no habías escuchado eso? Que las brujas se convierten sí, en sí. Bolas de fuego. Ok, sí, me he escuchado allí también, más que nada, pues como cuando, más que nada en los relatos que he escuchado de ahí de ustedes. Ajá, vamos a lo que vamos. Porque si no, entonces, si se tratara de estos fuegos fatuos o de esta lumbre que a veces se presenta cuando hay un tesoro, uh-huh. Esto lo debieron haber visto posteriormente otra vez, o sea, no es una sola vez la que se presenta, sino que uh-huh. Son varias ocasiones, hasta que llegue una persona valiente y que sea la adecuada para, pues, encontrar ese tesoro, ¿no? Ustedes sí se quedaron con la idea de que se trataba de un tesoro. Sí, sí. Ok, nunca, muy bien. Sí, ya. Yeah. Pero lo que yo se dice es como es bruja, pero como tan pequeña va a hacerse.
Pues es que ese es el meollo del asunto, mi querido amigo. Porque yo nunca había escuchado que... O sea, sí nos han narrado historias en donde se ven estas bolas de fuego, sí, efectivamente, ajá, como sí, del tamaño de un balón de fútbol o de básquetbol. Y que posteriormente se ven en las copas de los árboles, se trata de brujas. Sí, sí. También nos han platicado, tú lo acabas de decir, esas historias en donde vemos algunos... episodios de como si fueran fogatas, ¿no? Pero es en un rincón, okay, o al pie de un árbol. Que aparece una llama o algo así. Ah, sí, es una flamita ahí. Uh-huh. Y entonces todo esto que tú me acabas de platicar, pues me parece formidable, extraordinario. No sabemos qué pudo haber sido, mi amigo, porque así como lo mencionas, que se fue consumiendo, se fue haciendo chiquito, 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 hasta desaparecer. Es increíble. Bueno, es... No. No recuerdo si se apagó después, pero ya después lo que me acuerdo, lo que hicimos, ajá, cuando él le pisó con el pie, mi primo, ajá, Jairo se llama, ¿sí?, le pusimos una piedra ahí del arroyo, ahí se la pusimos una piedra y la tapamos, y ay, después de ahí, cuando vuelvamos o ahí pues escarbamos o más así, pero no, la verdad nunca, siempre pasamos por ahí y nunca volvió a suceder y nunca los dio por ir a escarbar. Ok, amigo, pues está interesante el asunto, ¿eh? Sí, sí, no hay lógica, no le encuentro, son cosas extrañas que no tienen explicación. Así es, pues sí, de eso nos valemos, mi querido amigo, de eso sí se alimenta esta emisión, tú lo sabes. Y que lo que lo hay, lo hay. Sí, eso exactamente. Sí. Así es, y te tengo la otra, como te digo, pero esa es nomás de voladita para que hagan lo que van a hacer y atender a las demás personas. No te preocupes por eso, mi amigo. Adelante, a ver, ¿de qué se trata? Mira, eso fue, me sucedió ahí en el rancho donde soy yo, ahí de Michoacán, ahí de Queringuicharo, pues, ajá, cerca de Zamora, La Piedad y Cuandureo. Yo soy municipio de Cuandureo, Michoacán. Sí. Ahí tienes, allí en Queringuicharo, tienes tú y Gina, y el que guste ir cuando vayamos a México, uh-huh, o cuando gusten, ahí tienen las puertas abiertas de su casa. Gracias, amigo. Con mucho gusto. Muy amable. Y un favor, algo que ocupen, un favor, ya tienen mi número de teléfono, ya saben, ahí tienen cualquier cosa, tienen mi número de teléfono. Te lo agradecemos mucho, mi amigo, qué detalle. Sí, así soy, y con toda la gente, así soy tan amable yo, porque sí, Dios me hizo así. Sí, se ve que eres una persona muy amable, mi querido amigo. Muy amable. Sí, mira, nomás te les cuento eso a ti y a todos los radioescuchas que me escuchan de esta página, ¿verdad? Sí. Ese día, como te repito, yo trabajaba en la carnicería. Ya tengo aquí en Estados Unidos, tengo ya como 9 años. Y yo, y pues, que me vine de México. Sí. Y resulta que, pues, ya me andaba alistando, me cambié todo. Yo entraba a trabajar de lunes a viernes a las 7 de la mañana en la carnicería. Y sábado entraba a las 4 y media de la mañana. Y el domingo a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y era un... Creo que era un domingo, hombre. El chiste que me andaba alistando, me cambié y todo, y yo tenía una moto de dos llantas, que es una moto chiquita. Uh-huh. Ok. Y pues abrí mi puerta ahí de humildemente de la casa donde vivíamos antes, ahí de mi abuela. Uh-huh. Y sí, abrí mi puerta, pero es que no sé si no la prendí o no. El chiste de que cuando abrí la puerta, casi apenas iba a salir cuando escuché el grito de esa, de la tal madrina, de la llorona. Órale, ¿la madrina? Sí, pues. Ok. Dos lamentos de ella escuché. ¿Cómo le hacía, mi amigo? ¿Se puede saber? Cuando se quejaba, Nacho, cuando se quejaba, el grito como lo mientas tú, lastimero. Ajá. Profundo, dos veces. Sí. No más, dos veces. Ya no sabía yo en ese instante si salir o regresarme a no ir a trabajar. Pero yo soy de unas personas, no valiente, no, la verdad, no, para eso, la verdad,
No, no creas, ¿verdad? Pero me gusta escucharlos. Eso es, mi amigo. Sí, sí. Y yo soy una de las personas que me gusta trabajar y no me gusta fallar por fallar. No voy a ir que por un dolor de esto, que esto. Muy grave a lo mejor sí, pero por fallar la verdad no. Eso es. Y pues ni el miedo me detuvo y dije, pues la necesidad es muy grande. Claro, claro, sí, mi amigo, sí. Que, no hombre, que prendo la moto, no hombre, lo más iba que hasta todo lo que daba. Ok. Oye, mi amigo. Ajá. Ajá. No, dime, yo te contesto. ¿La escuchaste muy lejos o la escuchaste cerca? No. Cercas. Ok. Como afuera, allí de la casa, porque yo vivo en la mera esquina, lo que es la calle, pues, uh-huh. En la mera esquina. No, cerquitas. Dos veces, nomás, no te puedo decir tres ni cuatro, no, y fue el único día que yo la he escuchado más, y a las personas que también lo han dicho, yo les creo también, porque a mí ya me pasó, así, sí. Yo estoy de acuerdo con todas las personas que lo han escuchado, y nomás de así es lo que yo he escuchado, la verdad. Así es, amigo, y se estremece sí. Uno, ¿verdad? Se pone la piel chinita. No, hombre, rebelde, y yo no les dije más a los vecinos, ni toqué ese tema, porque yo dije, yo soy el único que me levanto esas horas. Dije, no, me va a pasar de nuevo, y pues yo no quería estar recordando. Uh-huh. Sí. Ay, amigo, pues sí que tienes bastantes experiencias. Ya en un ratito, ve nomás todo lo que nos platicaste, mi querido Mario. ¿Pero qué tal? Buenos relatos, claro que sí. Me dejaste pensando, me dejaste pensando con eso de la bola de fuego. Sí. Porque como si se hubiera consumido. Sí, o sea, como que se desapareció. Uh-huh. Se iba haciendo muy pequeña, más chiquita. Uh-huh. Y te digo, nosotros nos daba la cintura igual y pues como ya no subía más alta hasta allí y uh-huh. Se iba bajando solita ella y más pequeña. Pero, o sea, ahí no piensa uno a veces de que, déjala, agarro uh-huh. O le aviento algo, no, o sea, como que se sella uno. Sí, exactamente, se queda uno bloqueado, ¿no? Muy bien, Mario, sí, pues ahí. Excelente relato, bueno, todos fueron muy buenos, experiencias que tú mismo sí. Presenciaste, que tú mismo experimentaste esto de la Llorona, y uh-huh. Pues ahí está la historia, tú dices, esto realmente ocurre porque yo mismo sí. Lo viví. Así es, y claro que sí, es cierto. Muy bien, amigo. Pues te agradecemos mucho, ya sabes que esta es tu casa, cuando gustes, esperemos que no sea la última vez que charlamos, ¿no? Aquí te esperamos. Claro, por ahí por el WhatsApp igual les vuelvo a mandar por ahí para cuando me quieran marcar y otra vez ponemos en comunicación. Claro que sí, mi querido amigo, cuando gustes. Que tengas bonita noche. Igualmente para ti, para Gina. Gracias. Y para todos sus acompañantes de ahí que nos acompañan en los micrófonos. Okay, claro, para todos ustedes. Muy bien. Para todo y bendiciones para cada una de sus familias. Y Dios nos los bendiga siempre. Lo mismo gracias. Para ti, mi querido amigo. Que tengas bonita noche. Saludos hasta México. Hasta luego, mi querido amigo. Desde Texas, fíjense nada más, la mano peluda internacional se hace presente esta noche. Una de las teorías más controvertidas sobre la gran esfinge de Giza es que no fue construida por los antiguos egipcios, sino por una civilización aún más antigua, cierto. Datando su antigüedad más o menos de 10.000 años antes de Cristo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? 10.000 años antes. Esto desafiaría la cronología convencional, y ha ganado credibilidad en los últimos años gracias a grandes investigadores. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26. No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda. Buenas noches, Jenny y Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos. Hola. Quisiera contarles una historia. Cuando yo tenía como 10 años,
yo me quedaba con mi abuelita porque ya era una persona grande. Entonces, una vez estábamos ya a punto casi de dormir y yo empecé a escuchar como si alguien llorara. Primero así como si alguien llorara. Y como que le puse atención y empecé a escuchar un quejido. Y yo le dije a mi abuelita, escuche. Y me dijo, no es nada. Duérmete, estás soñando, me dijo. Entonces yo dije, a lo mejor sí estoy soñando. Me quedé dormida. Mi abuelita, bueno, pasó tiempo, mi abuelita falleció. Y me dijeron mis tíos y mi papá que sí, que mi abuelita sí lo había escuchado, pero que lo hacía para no espantarme. Y pues eso es todo. Saludos. Vaya, pues tu abuelita también se sorprendió, ¿eh? Pero cuando tú eras una pequeñita dijo, no, ¿para qué le espanto? Pero sí le comentó a tus demás familiares, ¿no? Lo que había escuchado. Quizá fue la llorona. ¿Qué tal que te decía tu abuelita? Ay, hija, es la llorona, métete a la cama rápido. Uy, el sustazo que te hubiera metido, ¿no? No se te hubiese olvidado. Si así no se te olvidó, imagínate si te dice que es la llorona o que es una, pues, un ánima o algo así. Bien, bien por tu abuelita, que supo cómo manejar la situación. Buenas noches, Gina y Nacho y maestro. Fíjense que antes decían que las brujas se convertían en lechuzas. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahorita que mencionaron a las brujas, me acordé de este dato, nos dice. Ok. Gracias. Antes de irnos a la pausa, comentábamos de esta esfinge, ¿no? De Giza, y que se decía que era mucho más antigua, pero la primera pregunta que podríamos hacernos y cómo le surgió esa idea, ¿no? Bueno, pues las pruebas que respaldan esta teoría son asombrosas. En primer lugar, el patrón de erosión en la esfinge sugiere que el agua, en lugar del viento o la arena, desgastó la piedra, lo que indicaría una antigüedad mucho mayor de lo que se pensaba. Además, las alineaciones astronómicas indican que la esfinge funcionaba como un marcador de equinoccio hacia el este, señalando el amanecer en el equinoccio de primavera. Esta conexión astronómica plantea preguntas pues intrigantes, ¿no? Sobre el propósito original de la esfinge, ¿cuál fue el objetivo? Y tiene datos astronómicos que para su tiempo podríamos pensar que no lo pudieron haber tenido en cuenta, ¿eh? Así es, bueno, son muchos datos. Y pues por supuesto uno de los misterios más intrigantes, por supuesto, lo es el origen. ¿Quién las construyó? ¿Cómo las construyeron? ¿Y cuándo las construyeron? Porque a pesar de todos los avances, sí, en la egiptología, pues esa pregunta no ha sido respondida. Nadie sabe. Por lo menos una respuesta así clara no se tiene. Algunos sostienen que la esfinge data del periodo anterior a la dinastía egipcia, que es una reliquia de una civilización perdida que precedió a la antigua cultura del río Nilo. Imagínense ustedes. Esta teoría sugiere que los constructores originales de la esfinge pues eran poseedores de conocimientos muy, pero muy avanzados y que han quedado sepultados en el olvido. Me gusta cuando escuchan un relato, se identifican o tienen algún comentario, porque mira, aquí nos dice Gina y Nacho, hoy escuché un relato de días anteriores de una chica que decía que no tenía dinero y fue a pedirle a una señora y se le apareció una ánima. Alguien comentó que eso no existe y mi mamá siempre que tiene algún problema o preocupación se encomienda a sus ánimas y sí existe un cuadro de las ánimas, ¿eh? Aquí nos dice este dato. Saludos desde Michigan, su amiga Betty, y la Virgen del Carmen es la defensora de las ánimas del purgatorio. Entonces puede ser que a la señora que estaba contando ese relato se le haya aparecido una alma del purgatorio. Y nos envía una foto que dice, sí existe esta imagen, este cuadro de las ánimas. Vaya, gracias Betty por compartirlo. Así es, bueno, pues ahí está todo el asunto de las ánimas del purgatorio
¿Tú qué opinas? ¿Existen o no existen? Saludamos a Jerzaín el vampiro, o Jerzaín el vampiro, desde Tijuana, donde empieza la nación, claro que sí. Saludos, amigo. Y también dice: hola, hay un fenómeno natural del cual no tengo toda la información, pero se forman bolas de electricidad, las cuales se desplazan por la superficie de la Tierra. Pues mi querido, hola, yo no he tenido la fortuna de ver una de esas que tú comentas, aunque los testimonios aquí pues han llovido bastante, ¿eh? Son muchos los testimonios que aseguran haber visto bolas de fuego, como decía nuestro amigo el científico, una masa globular de energía lumínica, algo así decía, que ese era su concepto. Buenas noches, Jenita, Nacho, ¿cómo están? Hola, bien. Aquí me las perdí un poco, pero aquí andamos. Pues déjenme les cuento que, como saben, tengo muchos años viviendo aquí en mi casa, ya 21 años. Uh-huh. Mis hijos siempre me habían dicho, más bien, mi hija Keira, que en su cuarto siempre veía una sombra. Sí. En una esquina de su cuarto o en el closet, incluso. Y siempre le decía que sí, que lo corría del cuarto, pero yo nunca lo había visto en sí, ¿verdad? Sino que esta mañana entré a su cuarto a dejar algo y pues como estaba la puerta cerrada, pues saben, uno abre la puerta de golpe, porque pues no hay nadie en el cuarto a dejar. Cuando abrí la puerta, chicos, vi como una sombra que se levantó rápido de la cama de mi hija y se metió al closet. Me quedé así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Nomás me quedé parada y pensé entre mí, dije, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y ya, pues sí, le dije que no era bienvenida en esta casa, que se saliera, que nadie la había invitado. Me puse chinita de pies a cabeza en cuanto dije eso y me salí del cuarto. No le dije nada que ir a, porque si no, ¿a qué quieren? Uh-huh. No duerme en ese cuarto ya más. Y como ven, chicos, mi experiencia del día, también el domingo, como saben, mi Keira juega fútbol. Fuimos a comer a un lugar de Buffalo Wings y pues ella anda ahorita con su TikTok, tomándose TikToks a cada rato, videos. En cuanto ella prende la cámara para hacerse un selfie video, pega el grito y baja el teléfono. Y todos voltearon, ¿verdad? Ahí en el restaurante. Y le digo yo, ¿qué tienes, niña? ¿Por qué gritas? Y me dice, mami, estaba alguien atrás de mí. Uh-huh. Y le dije, no, estoy enfrente de ti, no se ve nadie. Ya no supo ella, estuvo checando su teléfono si había grabado el video o no, pero apenas acababa de prenderlo, o sea, de esas que te arrimas el teléfono, te pones el teléfono enfrente y quedas de selfie. Ella luego bajó el teléfono. Comimos ahí, pero ya no estuvimos muy a gusto, chicos. No sé qué pasará en ese restaurante, pero de verdad que Keira pegó el grito bien feo. Y pues aquí andamos, chicos, a ver, con un tormentón de agua afuera, con muchos rayos. Ahora sí, como decimos, rayos y centellas y mucho aire, tuve que mover mis matas, pero aquí escuchando a los chicos, ya espero no perderme tanto. Okay. No, porque les digo a esta niña con su fútbol. Saludos, Jenita y Nacho, aquí los escucho. Gracias, Arisbe, por estar presente y pues sí, deseamos que no te pierdas tanto. Así es, mi amiga, gracias por tu participación y pues sí, sin lugar a dudas, ¿no? Una sombra que pudiste observar. Yo sí te recomendaría que tu pequeña o tu hija ya, pues por un tiempo no duerma completamente a oscuras, que ponga ahí una lucecita, un foquito de esos que le llaman luz de noche, y
un rato, por un ratito, no sé, un mes, lo que consideren ustedes prudente. Pero luego ya lo vuelven a quitar si es que no hay problema, porque sí es necesario que descansemos en oscuridad total, es lo que recomiendan los doctores. Dice la buchona: yo puedo decir que sí miré las ánimas del purgatorio, tenía 12 años y las recuerdo muy bien. Eso fue en mi pueblo, pero ya no vivimos allá desde hace años. Gracias, buchona. Dice a Catriel: escuché una hipótesis de los antiguos egipcios. Eran descendientes de sobrevivientes del hundimiento del Atlantis. ¿Quién sabe a quién represente tal figura? Ok, pues es una de las teorías, mi querido amigo. Y por acá Arturo Cruz dice: bueno, si vemos sombras y fantasmas, ¿por qué no las ánimas? Es lo que dice nuestro amigo Arturo. Recordemos que ánimas, pues no es otra cosa sino las almas. Es como una especie de sinónimo, ánimas y almas. Buenas noches, don José Cotoes. Yo le voy a contar algo. Una pregunta que yo me he hecho de niño para acá. ¿Cómo se construyeron esas pirámides? ¿Es cierto? Los egipcios y los aztecas y los mayas y todos esas tribus de antes de los dos tatarabuelos, ¿cómo fueron construidas? Porque en aquel tiempo no había tecnología ni nada. Correcto. Ni tractores ni máquinas. ¿Sí? Y buenas noches, saludos desde yo, pues. Y soy Tony. Y buenas noches. Ok, Tony. Pues sí, justo, es el gran misterio, ¿no? Lo que hemos estado platicando, cómo fueron construidas, cómo cortaron milimétricamente esos grandes bloques de granito, esos grandes bloques de piedra, que pues tiene tal precisión. Yo no las conozco, pero he escuchado bastante, he leído algunas cosas, que si tú quieres meter una hoja entre dos bloques, no pasa una hoja de lo preciso, lo justo que está ahí la estructura. Y si nos vamos a leyendas egipcias o árabes, también respaldan esta idea de una civilización avanzada anterior a la gran inundación que construyó estas estructuras monumentales, ¿no? Estas leyendas podemos checar que cuentan historias de conocimientos ancestrales y tecnologías perdidas que no se sabe en dónde se quedaron y que permitieron la creación de monumentos tan colosales como la Gran Esfinge o las pirámides de Giza. Es correcto. Vamos al corte, Gina. Y regresamos. El miedo fue 55-21-93-59-26. No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado. Pero cómo odio ser dañino. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Continuamos de México para el mundo. Claro que sí, aquí seguimos con ustedes, mis queridos amigos. Y bueno, mira lo que nos mandan, Gina, un texto por acá. Dice: buenas noches, Gina y Nacho. Cuando yo tenía 13 años, fui atacado por unas ánimas llamadas tepas. Recuerdo que empecé a enfermarme con falta de sueño y falta de apetito. Mis papás me llevaron con doctores, me hicieron análisis y fui a varias consultas, pero nunca pudieron darnos un diagnóstico. Un día a mi mamá se le ocurrió llevarme con un curandero muy conocido en el pueblo. Y él fue quien nos dijo, sin titubear, que eran tepas las que me habían atacado, y es que algunas semanas antes de enfermarme había estado en un río con un primo lanzando piedras, y que estas entidades son protectoras de lugares naturales y que me habían visto como intruso. Fue una experiencia muy fea. Amanecía rasguñado y me despertaba gritando, siempre en la madrugada. El curandero me dijo que me pusiera una cruz de cenizas en la frente en todas las noches, y que también me pusiera la ropa al revés
Esto y con muchas limpias que él me hizo, me ayudaron a recuperarme. Me dijo que estas entidades me han atacado y por supuesto han matado a personas a través de enfermedades. O sea, que esas ocasiones que nosotros nos enfermamos y que no sabemos qué es lo que ocurrió, sobre todo en muchos casos, luego nosotros podemos sospechar, ¿verdad?, que se trata de algún maleficio, algún trabajo de brujería. Y en este caso nuestro amigo fue atacado por las tepas. No había yo escuchado este término, pero qué interesante que aquí nos lo compartas, amigo. Gracias por hacerlo. Y por supuesto, sí, es cierto. De hecho, es una forma en que nosotros descubrimos cuando hay alguna brujería o algún mal. La gente asiste al doctor con la esperanza de que, pues mira, lo que tú tienes es esto y esto. Te mandan un medicamento, un antibiótico, qué sé yo. Pero ni así te mejoras. No, pues sigo igual, doctor, me siento muy mal, me siento muy decaído, estoy bajando de peso. Te mandan a hacer estudios, te mandan a hacer análisis. Dice, es que tienes todos los valores normales, todo lo tienes, o sea, no hay nada malo. Y dices, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ya está por ahí que encuentras un médico que de verdad, pues también tiene la mente abierta, no solamente se cierra a lo que la ciencia y sus estudios le pudieron haber dejado como enseñanza. Te dice, ¿sabes qué? ¿Tú crees en lo sobrenatural? Sí. Pues ya es momento de que vayas a ver a un curandero, o vayas a ver a un brujo, o vayas a ver a alguien que te ayude a nivel espiritual. Porque tú todo lo tienes bien, no aparece nada mal. Entonces, algo te está ocurriendo. Inténtalo. Pregunta para todos ustedes, mis amigos. ¿Ustedes intentarían buscar una solución de ese tipo a nivel espiritual? Ya no digo que forzosamente vayas a ver a un brujo, o un curandero, o un chamán. No, no, no. Que vayas a que hagan oración de liberación para romper cadenas, romper maleficios. ¿Tú lo harías? Ahí te la dejo en la mente para que lo analices, hasta dónde podrías aguantar. Claro, saludos desde Dallas a todos los amigos. Rosy Suárez, Georgia, se hace presente. Dalia Daniel, también en Texas. Gracias por estar aquí. Y también queremos sus comentarios acerca del tema, pero también de cualquier tema que tenga que ver con lo sobrenatural y que tú quieras compartir. Claro, claro, lo estamos esperando. Dice Gersain el vampiro, mi tío sí llegó a ver esas bolas de fuego, las brujas. Mi abuela lo despertó por la madrugada para verlas. Esto fue allá por Tetela, Puebla. Ok, mi querido, sí, ahí en Puebla de verdad se reporta pues todavía mucha manifestación de estas bolas de fuego. Se dice que hay muchas brujas allá en Puebla. ¿Será? Ustedes que viven ahí o que han visitado ese sitio, me encantaría que nos compartieran qué pasó, qué pasa ya en esos casos, ¿verdad? Silvia Hernández desde Georgia, nos saluda. Buen programa, gracias mi querida Silvia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola Ginita, hola Nachito. Hola Clau. Muy interesante el tema de hoy. Yo escuché por ahí en internet que, por ejemplo, un niño que se suponía que él era, que venía de Marte en su otra vida, uh-huh, algo así, uh-huh, dijo de que las esfinges, cuando se rompan o cuando abran la parte de la oreja de la esfinge, se va a liberar algo muy importante para nuestras vidas. No sé si lo habrá dicho metafóricamente o que sea real, pero algo iba a suceder muy, muy, muy importante.
creo que puede ser el descubrimiento de algo de la tumba, porque es como una tumba, eso se supone, para los grandes faraones. Y eso. Y lo otro es que yo creo que sí, yo creo que hay tesoros escondidos, hay muchos tesoros, pero da miedo romper la esfinge o estar como en ese momento, sería fantástico. Y eso es mi acotación para el día de hoy. Bueno, para la noche, porque ya son las 12:34 aquí en Chile. Uh-huh. Así que un besito grande a todos, a la Lucita Arellano, a todos. Los quiero mucho, la Clau. Clau, hace mucho que no te reportaba, así que bueno es que este tema provocó que estuvieras aquí presente. Te lo agradecemos mucho y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisco Javier Gina. Francisco Javier, ¿desde dónde nos escuchas? De aquí de Naucalpan, Estado de México. Muy bien, excelente. ¿Y qué nos quieres contar? Mira, me da mucho gusto primero que nada saludarlos y decirles que los sigo en la página, bueno, en YouTube. Gracias, amigo. Pero no sabía dónde contactarlos. Mira, qué bueno que ya pudiste. Sí, soy fan de La Mano Peluda desde que era chico. Tengo 43 años. Sí. Y desde los 15 años la escucho. Vaya. Excelente. Hemos ido evolucionando y pasando diferentes etapas juntos. Oh, sí, claro. Es emocionante. La verdad, nunca había podido marcar. Qué bueno que hoy fue el día. Más bien, la noche. Varios relatos, pero en este caso hay uno en particular. Yo tenía la edad de... ¿Ya lo puedo contar? Sí, claro. Yo estaba trabajando en una empresa turística ahí en la colonia Roma. Tenía yo 28 años. Sí. Entonces, conforme pasaba el tiempo, yo tenía una cartera de clientes que le daba seguimiento para poderles hacerles reservaciones y todo eso. Sí. Entonces yo tenía una muy buena relación con todos mis clientes. Y de alguna manera era muy fraternal. En aquel tiempo tenía una clienta que se llamaba Teresa, la señora Teresa, y constantemente me compraba una semana o dos semanas vacacionales cada determinado tiempo, 2-3 meses, y ya las repartía en fines de semana. Posterior a ello, una ocasión que fue muy raro, ella me marcó pasaditos de las promociones de julio y agosto, y me dijo que en la primera semana de enero del 2009 hicieron una reservación para Veracruz, para Casita de Veracruz. No sé si conoces la palabra. Entonces, posterior a ello, hablé con ella, estuve de alguna manera en contacto y me compró una semana. Posterior a enero le hice la reservación, pero ella me vino a pagar esa reservación a las oficinas de aquí de la Ciudad de México. Estábamos todos en la Roma, a un costado del metro Insurgentes. Posterior a ello, me tardé yo creo que como 30, 40 minutos con ella. Pero en particular, yo la noté así, bien vestida, pero con mucho maquillaje. Mucho maquillaje, un traje rojo con unas medias de esas encarnadas, no sé si, como las de antes, las personas. Sí. Y unas zapatillas de medio tacón, muy peinada, muy perfumada. Sí. Y me dijo: hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo: bien, bien, bien. Señora Teresa, usted, pues mira, aquí yo pagándote una reservación para Veracruz. Quiero que me la dividas. Y los 3 días que queden, me los des para otra fecha y yo te voy a avisar. Posterior a ello, me pago con su tarjeta. Javier, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-2193. La palabra de la suerte significa a la vez escribir, dibujar, pintar. Y entonces,
vivir. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Continuamos contigo, Francisco Javier. Esta señora entonces te pidió un viaje, pero con especificaciones muy claras de dividir los últimos días, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para no alargarme mucho, porque hay más personas que hablan, la cuestión es que en pasaditos del 12 de diciembre, y vuelvo a repetir, vino a la oficina, y a lo mucho estuvimos media hora, 40 minutos, me paga con su tarjeta de crédito Scotiabank, subo a las oficinas, le doy la factura, queda registrada en el sistema. Se invita con el sistema, el pago, la reservación, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. A los días posteriores de la fecha de enero, yo le marco para, y particularmente antes de eso, perdón, sale de las oficinas, se va, me dice, bueno, estamos en contacto, Javier, cualquier cosa me marcas. Le digo, no, yo le mando su pase de ocupación a su correo electrónico, porque en aquel tiempo se usaba mucho eso, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, hice lo que tenía que hacer, y enviarse al correo. Pero nosotros tenemos que verificar la asistencia, porque como triangulábamos en otros hoteles, pues tenemos que verificar la asistencia para que si no iba el cliente, le dieran el pase a otra persona. Posterior a ello, pues... Oye, Javier, ¿te molesto si puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, ¿así está bien? Sí. ¿Así está bien? Perfecto, sí, claro. Ok. Posterior a ello, llegó la fecha, no me contestó, no me contestaba. Pasó un mes, yo tuve que pedir el pase de ocupación y pasarlo a otra área de reservaciones que se llamaban para temporada baja, para que no perdiera a mi cliente su semana en nuestro hotel. Posterior a ello, me contestó como por abril, más o menos mayo, del 2009, pero su hermana, y en el teléfono de casa, pero me dijo la hermana que no estuviera jugando y me colgó. ¿Qué? Volví a marcar otra vez y le dije, mire, soy tal persona, soy ejecutivo de cuenta, tengo una reservación posterior a enero, pero no asistió, y le estoy avisando que tiene una activación. Y me dijo la chica, ¿estás? ¿Y cuándo fue? Yo le dije que pasado del 12 de diciembre del 2008. Uh-huh. Y me dice ella, es que no puede ser. Y yo le dije, pues es que sí puede ser, porque tengo su tarjeta de crédito, tengo una factura y tengo un pase de ocupación. Y me dice, ¿está usted sentado, joven? Le digo, claro, sí. Uh-huh. Pues, le voy a comentar. Dice, primera, mi hermana, no pudo haber ido ni antes, porque ella cayó en cama, enferma. Uh-huh. Y después de esa fecha, pues tampoco pudo haber ido, porque mi hermana falleció a finales del mes de noviembre. Wow. Fíjate. Entonces, te quedaste helado. Yo me quedé así como que, no, le digo, pues que ella vino a la oficina a hacerme una reservación para Casitas de Veracruz. Incluso me dijo que posterior a ello me dejaba los 4 días que posiblemente iba a ir al hotel o a otra parte de la República dentro de su temporada. Me dice, es que no pudo porque mi hermana le dio cáncer. Sí, que tenía muchas ganas de ir a Veracruz, pero ya no pude. Mi hermana se hizo pequeña. Y antes de eso me dijo cómo es. Ya le describí a la señora Teresa y cómo venía vestida y todo. Dice, bueno, es que yo no sé si así hiciste a su funeral. Le digo, no, es que yo no sabía absolutamente nada. Pues así la enterramos. Uh-huh.
no te pudo haber ido ni antes ni después, así con ese traje que tú estás comentando, así nos duele todo. ¡Wow! ¡Sorprendente! Pero entonces yo me quedé así petrificado, dije no. Incluso le comenté al jefe de la red de reservaciones, porque nosotros tenemos que entregar la semana completa y la tenemos que sacar de triangulación del otro hotel. Uh-huh. Y nos tenía que dar a hacer la autorización, y ese registro, o sea, yo no lo puedo comprobar porque ya no trabajo ahí, pero ese registro está dentro del sistema de la empresa, que la clienta vino a pagarme después de guardar. Oye, pero esto es para quedarte realmente sin una explicación, pero ¿cómo puedes entender que te dio su tarjeta? Sí pasó, pudiste hacer un cobro, la viste. Hay muchos elementos, ¿no?, que te pueden dejar helado. Sí, y yo he escuchado infinidad de relatos en relación a esto, que marcan, y siempre he tenido la inquietud, ¿no?, de marcar. Yo he escuchado mucho, pues mucho más a Juan Ramón Sáenz y al señor Rubén García Castillo. Sí. Pero en lo particular, les perdí la pista un tiempo, y ahorita que, o sea, todas las noches los escucho, y ahorita ya casi estaba dormido cuando entró la llamada. Es que dijimos, Francisco Javier, todavía no acabamos, ¿por qué te quieres dormir? Sí, sí. Entonces, normalmente la vez pasada escuché también que una persona dijo, bueno, aquí podemos contar todas las cosas que pasan, claro, de ese tipo paranormales, y no intentamos que nos crean o convencer a las personas, pero son experiencias que uno las vive y son verdaderamente, pues para mí son, pues, fascinantes, pero a la vez también, ¿no? Y luego, para finalizar, la característica particular que tenía esta clienta es que tenía mucho maquillaje en su cara. Eso te llamó mucho la atención, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque se le partía de la comisura de lo que es la nariz, pues, de que tenemos una rayita así de la nariz a la boca. Sí. Esa sí se le notaba mucho, se le partía. ¿Y ella normalmente no estaba así de maquillada? Pues es que yo la conocí así en fotos, o de vez en cuando llegaba a ir exactamente a la oficina, pero como era una persona súper ocupada, a veces yo le dejaba en correspondencia el pase de ocupación. Oye, podríamos pensar que ese maquillaje fue el último, ¿no?, cuando ya había fallecido y las maquillan. Pues es que hay muchas cosas, porque sí, o sea, puede ser, porque no nomás esto me han pasado más cosas. Pero desde pequeño siempre he tenido esa afinidad con ese tipo de situaciones, pero nunca había visto a uno en verdad así en persona. Claro. Entonces, hoy en ese entonces yo tenía 28 años, ahora ya tengo 43. Sí. Y ¿qué fue lo que me sucedió? Y tengo otros relatos, pero ya. Más adelante, mi amigo. Exactamente, Nacho. Muy buenas noches. Sí, que estés muy bien, gracias. Y aquí está tu espacio reservado para cuando tú lo decidas. O sea, una pregunta: ¿podemos mandar un mensaje antes de poderlo contar para más o menos no hacerlo tan prisa como ahorita, perdón? Sí, claro. Tú nos puedes decir a través del mensaje. Que te avisemos, o bien nos puedes decir, me pueden marcar tal fecha, o también existe la opción de enviar un audio contando tu experiencia. No, es mejor así. Sí, claro, definitivo. Mucho mejor. Sí, preferimos. Escuchando todo. Tengo uno muy bueno de un mensaje de un moralito. Órale. Está buenísimo ese. Tú nos dices y te marcamos. Claro. Ese muchos chalmeros lo han de conocer. Muy bien. Ok. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Adelante. Un saludo para mi amigo hermano Tomás, mi hermano Arturo y mi esposa Maribel. Ándale, Tomás, Arturo y Maribel, aquí presentes también en La Mano Peluda. Te mandamos un abrazo, Francisco Javier. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Y igualmente. Síganos así con el
programa, no dejen morir esa tradición tan hermosa que es. Sí, así es. Lo creemos, ¿eh? Así lo creemos nosotros también. Buenas noches. Muchas gracias. Que Dios bendiga hoy. Hasta luego, mi querido amigo. De repente no se oía y de repente sí, es que bajaba mucho la voz, mi querido amigo, pero sí se alcanzó a entender bastante bien. Dice Mari Valdés: hola Gina y Nacho, esta historia ocurrió aquí en Edinburgh, Texas, hace 12 años. Estando en casa, mi hermana le habló un amigo. Dice Alexander: muy asustado iba llegando a su rancho. Eran como las 11 de la noche y estaba muy retirado de la ciudad. Desde que empezó a entrar, lo siguió una bola de fuego muy roja. Él empezó a manejar muy rápido y llegó a su rancho. Subió al segundo piso y vio detrás de las persianas que la bola corría alrededor. La llamó asustado, estaba solo. Y mi hermana le dice que va a la habitación de tu mom y busca la Biblia, un rosario, y ahí quédate. Le llamó a sus padres y llegaron, pero antes de salir el sol, se fue la bola. Una vez más, una historia de esta famosa bola de fuego que se llega a presentar en lugares, sobre todo donde la ciudad todavía no ha hecho de las suyas, es decir, en zonas, pues a veces podríamos considerar rurales, o donde la tecnología y el ajetreo de las grandes orbes no ha llegado. Entonces sí, testimonio sobre las bolas de fuego, bastantes, y aquí está la muestra, esta gran evidencia de toda la actividad que podemos encontrar con respecto a las bolas de fuego. ¿Qué es? A ciencia cierta, nadie lo puede decir, pero bueno, ahí está. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes que nos han escuchado en esta emisión dedicada a la mano peluda Unplug. Sí, para ustedes les agradecemos bastante que hayan estado acompañándonos noche a noche. En un momentito regresamos, porque esto todavía tiene mucha cuerda de dónde.